Amigos, buenos días. Veréis, en el día de hoy vamos a continuar con el trasplante de los cactus que, como os enseñé el otro día, estaban lo que es la tierra, que parecía un mazacote. Para nada yo creo que podían tomar el agua, porque la escupía de lo duro que estaba. Entonces, como yo tenía que hacer algún que otro trasplante, porque los que tengo los tengo más de 2 años en la misma macetita pequeñita, vamos a hacer un centro con unos poquitos cactus, así yo también ganaré espacio. Pero antes que nada me voy a presentar, mi nombre es Paqui, estamos grabando desde España. Para los que ya me conocéis, bienvenidos, y para los que no me conocéis, si os gusta un poquito el mundo de las plantas en general, las suculentas, los cactus, no os separéis porque vais a pasar un ratito muy agradable. Mirad, ya hemos preparado la macetita, el tiesto, donde vamos a poner los cactus, a intentar poner, vamos a ver cómo queda. Hemos vaciado las otras y preparado para hacer el traslado. Quiero deciros también con esto que yo no era muy amante de los cactus. La verdad es que me gustan tanto las suculentas, las echeverrias, me gustan tanto las crásulas, las pachiverias, eso me tiene tan entusiasmada que los cactus no los miraba mucho. Pero luego me regalaron unos amigos de aquí fuera de la floristería, me regalaron dos o tres, que son estos abuelitos, mirad, estos que yo le llamo los viejecitos, por el pelito así un poquito desgreñadito que tienen, y me regalaron también este. Mirad qué forma más rara tiene, ¿eh? Tiene una forma. Me regalaron este porque les había crecido mucho, no los habían vendido y la macetita que ellos tenían les era pequeña. Y entonces, pues yo cuando he visto la floración que tienen, la verdad es que la flor es preciosa, es una margarita preciosa en colores, en algún color. Sí que es cierto que duran solo un día, que como no te des prisa a hacerle la fotografía, ya no lo ves al día siguiente, pero no deja de ser muy bonito. Entonces, si os parece, vamos a empezar con esto, ¿vale? Y vamos a ver qué tal nos sale. Yo nunca he hecho ningún cactus, ¿vale? Otra vez. Vamos a ver cómo queda. Vamos a poner primero que nada este, que es el más alto, porque yo había preparado esa jaguartia, que también quedaba bonita, la verdad se ha dicho, no quedaba fea. Pero me da la impresión que el riego que necesita el cactus y el riego que necesita la jaguartia es diferente. Y sabéis que siempre tenemos que poner en la... ¡Ay, mirad! Perdonad por los guantes tan viejos que llevo, pero con estos guantes no me pincho. Y estos guantes son los que utilizo para cuando voy a podar los rosales, y así tampoco me pincho con las espinas de los rosales. Claro, están viejecitos, pero evito pincharme, ¿vale? Como los hemos preparado antes, para hacerlo más rápido, con las raíces de unos y otros se han manchado, pero bueno, no pasa nada, yo creo que los haremos bien. Y luego al regar y al asentarse el sustrato y eso, ya los irá colocando en su sitio, ¿vale? Con estos guantes la verdad es que feos son todo lo que queráis, pero no me pincho, no me pincho nada. Mirad este cactus, no sé cómo se llama, cuando editemos el vídeo os lo diremos, pero el año pasado cuando llegó el invierno se me puso negro, pero negro, que yo creía que se había muerto. Yo dije, madre mía, se ha secado. Sinceramente, yo de cactus no entiendo mucho, me pueden gustar más o menos, pero no he tenido muchos como para decir, este hace esto. Pero yo lo puse en la ventanita de la cocina y de vez en cuando le echaba un poquito de agua. Digo, pobrecito. A ver si le pasa como a algunos sedums que desaparecen en invierno y luego cuando llega la primavera vuelven a emerger. Pues así fue. Cuando llegó la primavera lo voy a poner aquí por el cambio de color, empezó a ponerse de color verdecito y no os podéis imaginar las flores tan bonitas que nos ha hecho este verano.
nos ha hecho unas flores preciosas. Así que sepáis que no podemos decir vamos a tirarlo porque no, no porque muchas veces, y más no conociendo como a mí me ocurría que yo no conocía el mundo de los cactus. Simplemente pensé, lo pongo en la ventana para que no se me olvide echarle de vez en cuando agua y así lo hice. Oye, y me dio una alegría cuando lo vi en primavera empezar a ponerse verdecito. Digo, ¿ves, pobre? Si yo lo hubiese tirado, ¿ahora qué? Bueno, pues mirad, ya sabéis que yo soy muy amiga de las piedras. Las piedras me gustan mucho. Y me he preparado aquí alguna que otra, para que parezca un desierto, ¿vale? Entonces, en vez de rellenar muy, muy, muy la maceta, lo que voy a hacer es pondré esa piedra y al mismo tiempo sujetaremos este cactus, que este cactus sí que es el nombre. Esperaros que no tengo tacto. Está aquí la chuleta. Este se llama Espostoa lanata. Ese más alto de ahí. Vamos a correrlo un poquito hacia allá, que está como muy al centro. Y así me dará a mí más espacio para la piedra y para todo lo que le quiero hacer, ¿vale? Te pinches, ¿vale? No me pincho, ¿no? Gracias a Dios. Ay, mirad, hemos hecho un invento. Se me había olvidado decirlo. Hemos hecho un invento para que nos oigáis a los dos, porque Ricardo me decía cosas y vosotras no le oíais. Y me decíais, a ver, hay alguna persona que dice, yo sí que le oigo, pero bueno, a ver si es verdad que se nos oye a los dos. En vez de ponerme el micro a mí directamente en el Niki, lo que hemos hecho ha sido colgarlo del techo para que nos podáis oír a los dos. Esperamos que se oiga bien y que se escuche bien a los dos, porque así cuando él me ayuda o me hace un poquito Alguna una, indicación. claro, alguna indicación que se me ha olvidado o algún nombre o alguna cosa, ¿vale? Pues vosotras le oís y no parece que esté yo hablando sola, que no, Colaboramos en la grabación. que no, que no, que estamos aquí los dos, como siempre, ¿vale? Porque nos gusta este mundo y porque lo disfrutamos y porque, de hecho, tengo que deciros que yo cuando empecé me compré un soporte para el móvil. Me compré un soporte porque no me pensaba yo que me ayudaría de esa manera, sinceramente. Pero cuando me dijo, si te grabo yo, quedará mejor. Oye, me dio una alegría que no os lo podéis imaginar. Así que así estamos, ¿vale? Yo creo que lo voy a dejar así. Le voy a poner piedra volcánica para que parezca un desierto. Eso no es piedra volcánica, esa es que iba a probar yo como me gustan tanto las piedras, iba a probar si me gustaba cómo quedaba. Pero igual no me gusta. Si la pones al revés. Yo creo que con una, a ver, si la pudiera hundir. No. Quita un poco Si de la hundo, quito el agujerito turba, quita. que es lo bonito, no, papi. Vale. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Ahora le pondremos, como os he dicho, piedra volcánica y me quitaré estos guantes con vuestro permiso porque no tengo tacto y sin querer he roto un hijito de este, mirad. Un hijito como este, que lo tengo ahí porque esto sabéis que coge así. Vale, pero claro, esos guantes tan gordos no me permitían, no me permitían, no, no me he dado cuenta, me ha dado una pena cuando lo he visto, me ha dado pena por eso, porque, uy, como es tan pequeñito y son tan, tan,
tan débiles cuando son pequeñitos, jolines. Me da pena, ¿eh? Me da mucha pena. Bueno, pues que sepáis eso, que muchas veces no nos gustan, pero luego cuando florecen son tan bonitos. Son espectaculares. A mí me han enamorado en ese sentido, en el sentido de las flores que hacen. Y mira que mi cuñada me decía, ella tiene muchos, y mi cuñada me decía, ¿pero no te gustan? Y yo le decía, pues no. Y luego me regaló también, y cuando vi la floración me enamoré, la verdad sea dicha. Bueno, pues amigos, este centrito es que pesa un montón. No, no puedo. Mirad, este centrito queda así. Mira qué ruido hace el torno de lo que pesa, ¿eh? A ver, que ahí le falta una piedra. Sí, se ha quedado sin nada, hombre. Ahí este rinconcito. ¿Ahí ves tú algún hueco, nene? No, está bien. Bueno, pues, ay, no me los puedo quitar si me faltan esos. Bueno, pues nada, vamos a seguir. Ya las tengo preparaditas para no hacerlo muy largo. De verdad que yo, sabéis que no me gusta hacerlo largo por vosotras, porque yo soy ama de casa y sé lo que significa sacar un ratito. Un momentito, por favor, que mi marido me dice que lo aparte hacia allá. Pero tú estás más cerca, ¿eh? Bueno, pues este se llama Parodia Leningausi, si no me equivoco. Madre mía. Que yo lo he buscado en Planner, como busco todas, como ya sabéis. Y los cactus también hay muchos que son muy similares. Si hay alguna persona en el canal que sea muy amante de los cactus y sepa el nombre y me lo quiera decir o me diga, no, no se llama así, que se llama, yo encantada de escucharle. Espera, que he puesto mucha y tiene mucha raíz, y esto es de otra maceta. A ver, pobrecitos, tenían raíz. Pero no os podéis imaginar qué mazacote de tierra. Bueno, la tierra que le pongo a los cactus es también un 75-80 mineral y el resto de materia orgánica. Lleva humus, ¿vale? Lleva hasta cáscara de huevo, está torcido. Porque de vez en cuando yo los voy guardando, las cáscaras, y cuando tengo muchas las trituro y lo añado a las... Es un fertilizante muy bueno ese. Tiene calcio, Ricardo, tiene calcio para las plantas, les va muy bien. Bueno, pues veis, mirad, yo creo que lo van a agradecer mucho. Ay, esta no la he quitado, y cachis. Bueno, pues ese es ese nombre, y este se llama, por favor, también me lo ha dado la aplicación, yo creo que sí que es Mamillaria Polytele, ¿vale? Creía que lo había quitado. Mirad, mirad qué mazacote. Pero es que aunque lo riegues, debe de ser la tierra. No lo había quitado, me cachis en la mar. A ver, papi, voy a quitar esto por no estar agachada y lo voy a poner aquí. Esto es de la jaguartia, esa. Voy a manchar toda la mesa, pero no importa. Por lo menos le limpiaré todas las raíces y así ella podrá absorber bien los nutrientes. Ocho más. Bueno, no pasa nada. Eso es tremendo también, ¿no? Este es muy bonito. Y este, mirad, está floreciendo ahora. Ahora también. Ya os digo que las temperaturas que nos hace son tan buenas durante el día que yo creo que se deben de pensar que están en primavera. Aquí siempre ha sido unos inviernos muy suaves, ¿eh? Siempre os digo que aquí hace frío escasamente un mes. Escasamente un mes. Pero
pero hasta que no llega diciembre no hace frío. ¿Perdón? Bueno, pues mirad, yo espero de verdad que os gusten también los cactus, porque si no, no. Pero es que son una pasada. Una pasada. ¿Veis? Con estos guantes son feos, pero no me pincho nada. Nada, nada. Esto es de la colección, de unos que pone cactus de colección. Ay, mira, tiene ahí dentro, le está saliendo otra. Ah, no se verá. Mira, dentro en el centro, Sí, ¿lo ves? Está saliendo otro hijito. se ve. Muy bien. A ver, ponla ahí al sol. Voy. ¿Qué tal? Sí, se ve, sí. ¿Eh? Qué bonito. Bueno, pues voy a No es ponerle. fácil, pero... Está muy adentro, ¿verdad? Sí. A ver, que ahí encima tiene como un cachito de pinocha o de algo, de alguna plantita seca. Bueno, pues eso. A mí me daba miedo a veces regarlos cuando no los conocía mucho, porque me pensaba que como tocaban directamente al sustrato, decía, madre mía, los voy a podrir. Pero qué va, son fuertes, son muy fuertes. A mí me ha encantado porque no os podéis imaginar, no han cogido ninguna enfermedad, nada. Son muy fuertes. Son fuertes, sí señor. Papi, no le hemos puesto piedra, da igual. Luego la ponemos. Bueno, pues este queda así. Le voy a dar la vuelta para que le veáis los pequeñitos, ¿vale? Ahora vamos a poner estos. Ese lo voy a poner ahí. Porque esa macetita muchas veces si hace aire, un poquito de aire, me la tira. Y la tierra sí que la voy a aprovechar porque la tierra, esto es de la jaguartia, porque la tierra no tiene mucho tiempo. Los cambié este verano. Este se llama Cleistocactus winteri. Los nombres son facilitos, ya sabéis. Bueno, entre todos diré que quiero saludar a una señora que quiere que la salude, que se llama Mague. Mague, veas que no me he olvidado de saludarte, ¿eh? Y que me gusta mucho de todas vosotras. No podría decir el nombre de todas, aunque me encantaría. Lo que pasa que estaríamos mucho rato haciendo el saludo. Tienes mucha retención, ¿eh? Pero me encantaría Tienes y os mucha agradezco todos los comentarios memoria. que me hacéis, porque de verdad que sois maravillosos. Sinceramente os lo digo, maravillosos todos. No, no puedo decir nombres porque os ya parece que os conozca a todos. Voy a poner, es que este está como un poco suelto. Este pequeñito es que se rompió y yo lo puse y ya tiene raíz. Así que Ahí juntito. ahí juntito a los otros lo tiró el aire. Voy a ver. ¿Sabéis qué pasa? Que yo no me pincho, pero no tengo tacto. No me pincho, pero no tengo nada de tacto. Absolutamente nada. Pues como os decía, que sois maravillosos. Que de verdad que a nosotros nos dais muchísima alegría. A los que no conocemos, porque siempre vemos que hay gente nueva. Y a los que conocemos, como si os tuviéramos de vecinos y nos estuvierais diciendo alguna cosa cotidiana. Así que, a ver, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Vale? Pero Maggie en especial me dijo que le gustaría que la saludara. Y yo, sinceramente, no me importa en absoluto, Maggie. Date por saludada. Muchísimas gracias por estar ahí. Ahora voy a poner el abuelito. Mirad, estos los he traído porque yo creo que los cogí y los sembré sin vosotras. Estos son de la misma familia que este.
Se llama Opuntia microdeisis, ¿vale? Y esta, es que me da miedo romperla, son de la misma familia. Lo único que se diferencian es en que los puntitos, estos los tiene blancos, este los tiene naranja y este los tiene amarillos. Estos los sembré, yo creo que no los llegasteis a ver porque los compramos y pasaron unos días y no podíamos, y yo los puse ahí para que no se me estropearan, ¿vale? Vamos a poner estos. Aquí pondré uno de los abuelitos, porque juntos me da la sensación que no. Juntos se pegan, porque cuando yo a veces sin querer he cogido las dos macetas, se pegan, ¿no? ¿Según? Sí, se unen. Entonces no los voy a poner. Mira, le puse este tutor porque también me lo tiró el aire y enseguida se cogió ahí bien. Y este ya os he dicho el nombre. No. Esperaros, que este también es facilito. Este se llama Oreosterus celsianus. Estoy poniéndolos bien, ¿verdad? Me refiero cada uno en su maceta. Y la tierra también es nueva relativamente. Lo que sucede es que han crecido mucho y el aire me los tira. Y entonces no quiero que me los tire y que se me estropeen, la verdad, porque me gustan. Bueno, que sepáis que tengo una planta que vosotros le llamáis reina de noche, que es también una crasulácea, una suculenta, que ya me ha hecho flor, que la flor es espectacular, nunca la había visto. Yo cuando veía fotos de esa flor en internet, en Facebook sobre todo, que mucha gente saca las floraciones de sus plantas, preguntaba cómo se llama y me decían, dama de noche. Pero como aquí tenemos una que le llamamos galán de noche, que es que huele muchísimo, muchísimo más que el jazmín. Si lo tienes cerquita de casa, llega hasta a molestar. Pues yo decía, es que la nuestra no tiene esa flor. Mirad, así queda, ¿vale? Espera que le pongo el nombre al viejecito. Ahí, el abuelito, como yo le llamo. Y ahora vamos a poner el otro aquí. Y cuando el otro día por la mañana vi un pimpollo cerradito, yo digo, ostras. Y por la noche me salí, porque no sé por qué alguien me habría dicho que lo hacía, que florecían de noche, ¿eh? Me salí, ay madre mía, por favor. Qué ilusión, no os lo podéis imaginar. Qué ilusión me hizo. Muchísima, muchísima, muchísima. Esta tierra también. Este venía el nombre, ¿eh? Este venía el nombre cuando me lo regalaron en la floristería. Este se llama Oreocereus fosulatus. ¿Eh? Wow, casi. ¿Eh o qué? Madre mía, como para acordarte. Menos mal que tenemos la chuleta esa. Y esperaros que a veces tienen abajo. Mira, este tenía periódico. Pero bueno, ya no le queda casi. ¿Qué tenía? Periódico. ¿Te acuerdas que yo al principio lo ponía? Lo que pasa que el periódico de aquí debe de ser. ¡Ay, sí, es una mariposa! Una polilla, ¿qué hacías en mi cactus? Cachis, parecía un. Estaría invernando. No, papi, igual ha puesto ahí los huevos y luego. Se había hecho del color como si fuese un trocito de madera. Por eso yo lo he ido a quitar y entonces se ha movido. Y yo digo, pero bueno, ¿qué haces ahí, señor mío? Es que, mirad, soy muy respetuosa con la naturaleza, pero no os podéis imaginar la rabia que me da cuando alguna mariposa pone en alguna de mis plantitas y lo veo. ¿Qué queréis que os diga? Yo soy respetuosa, pero en el campo hay muchas plantas. Que vayan a las plantas que no.
Pues en otro sitio. Claro, que no van, que nos, que son hierbas, que son pasto, como decís vosotros, pero no en nuestras plantitas, ¿verdad? Hombre, por favor. Ayer cogimos un saltamonte pequeñito, mi marido le dije, mira, y me dice, Ricardo, ostras, me sabe mal matarlo. Y yo digo, no lo mates, tíralo al lado nuestra de nuestra casa, hay una finca que no vive nadie y está llena de pasto, que llega más altos que nosotros. Digo, tíralo allí, que allí tiene donde comer. Pero aquí, donde nosotros estamos, no. Bueno, pues amigos, este es el otro abuelito. Ahí, los dos. Ahora voy a poner... Yo creo que ya las que quedan no pinchan. Así que con vuestro permiso, que me da mucho miedo romperles algún... romperlas, como me ha pasado con esta... Esta no sé el nombre, yo sé que la gente le llama Mickey, por las orejitas Mickey que hace. Mouse. Sí. No sé exactamente el nombre científico, lo buscaremos y lo pondremos en el... Y le he roto un hijito, y me ha dolido en el alma, porque... Bueno, crecerá también. Espero que sí, porque esos suelen coger muy bien, pero... Claro, jolines, con esos guantotes... Pincharme no me pinchaba, pero... Ay, no me he puesto guantes de los otros. Bueno, yo creo que me quedan... Esos pinchos de este no son tan... No, agudos. Papi, de los azules. De los azules. ¿Los tienes ahí? Pues sí. Mirad, una amiga del canal me ha dicho que hay unos clavos que se le ponen en la tierra. Yo lo desconocía, ¿eh? Que se ponen en la tierra y lo que hace es eliminar todas las plagas. Yo he tenido mucha cochinilla este verano, como sabéis, por la humedad, por lo que sea. Entonces ella me aconsejó que le pusiera estos clavos a la tierra, porque así, cuando es tan grande la plaga que tenemos, con el alcohol al 70 matamos lo que es el más grande, pero no matamos los huevos ni matamos los chiquititos. Yo ayer lo compré. Os lo voy a mostrar. Mirad, esto es, ella lo llamó clavos y me dijo inclusive la marca de la casa que lo tenía. Yo ayer pregunté en el vivero mío y en el vivero mío tienen esta marca, que como veréis yo la he escondido porque sinceramente... No le estoy haciendo publicidad, vale. Es simplemente para que las personas que les haya pasado como a mí, que hayan tenido un verano tan malo como yo con la susodicha cochinilla algodonosa, sepa que esto tiene 3 meses de protección y que además es también abono. Es... protección y nutrición hasta 3 meses, ¿vale? Y que dice que los efectos se notan en 24 horas. Esto es un aplicador que tiene para que lo enterremos en la tierra. Tiene que estar enterrado en la tierra. Y nos aconsejan que a continuación de que lo pongamos, le demos un buen riego, ¿vale? Simplemente para que las personas que les haya pasado como a mí sepan que aparte de todo lo natural que, y además no es respetuoso con las abejas, mirad, ¿vale? Me refiero a que no les perjudica para nada a las abejitas. Entonces, este ya lo tenemos también. Ahora tengo yo aquí, le llamo... Pero Mickey Mouse. Ay, espero a que le ponga el bebé. Cachis. Así. Este va... Vamos a dejarlo ahí y esperemos que se dé. Y ahora, mirad, este tampoco es el nombre, que lo sabía, pero no lo recuerdo. Yo le llamo en la mitra del Papa, por la forma que tiene, ¿vale? Este tiene, es más, para mí es más problemático, porque a lo mejor le tan solo me ha hecho una vez flor, ¿vale? Tan solo me ha hecho una vez flor. Sí que este año me había vuelto a hacer el botoncito de la flor, pero no se ha abierto.
Así que yo creo que este es como el templo de Buda, un poquito más problemático. Yo el templo de Buda lo tuve, se me murió, se me murió. Uno por falta de riego y otro se me pudrió. Como se me pudrió, lo regué más espaciado y como lo regué más espaciado, se murió. Muy Bueno, delicado. como es tan delicado y yo tengo muchas plantas a las que adorar, no quiero disgustarme con ese tipo de plantitas. Y a este le está sucediendo lo mismo. Más o menos. No se muere, está ahí, no se pudre, la verdad sea dicha. Es que este lo compré también cuando el templo de Buda, pero está en formol. No va ni viene. ¿Vale? Pues ese es otro. Y aquí voy a poner esta. Este Es que se... estos los había quitado. ¿Cómo se llama este? No lo sé, ya se lo Ah, pondremos. vale, lo buscaré. Sí, por favor, Cari. Y este es muy bonito, tiene unas florecitas pequeñitas, las hace muy bonitas. También lo tenía en una macetita muy chiquitita, mirad. Y entonces yo me he considerado que ya que hacía estos pequeños cambios, íbamos también a ponerle a él su nueva casita, ¿vale? Y yo creo que con este terminaremos. La jaworthia la sembraremos nosotros para que no sea tan largo. La jaworthia fastiata es muy bonita, ¿eh? Es preciosa, aguanta mucho el calor, no el sol directo, porque si le da el sol directo pierde las rayitas, pero sí que le gusta el sol filtrado, le encanta. Y luego el riego de la jaworthia es como las demás, ¿vale? Como las demás jaworthias. No les gusta mucho el agua. Así que este lo dejamos así. Y ya está, porque mi marido me está haciendo señas de que ya lo vamos a dejar. Nosotros pondremos esta en una macetita. Lo voy a poner en un momento, Venga, Joaquín. venga. Eso Y es. así yo ya termino y luego Montaré. los pongo todos. Tengo una estantería que solo tengo cactus. Estos que veis ahora y algún otro que tengo por allí. Muchísimos menos que suculentas. Pero bueno, todo es empezar, ¿eh? Amigos, eso es todo. Espero que os gusten los cactus. Espero que os haya gustado el centrito que hemos hecho. ¿Vale? Yo tengo gente que sé que le gustan mucho los cactus y que lo van a agradecer cuando lo vean. Pero bueno, amigos, muchas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por todo. Espero y deseo de todo corazón que os encontréis bien de salud. Cuidaros mucho y quereros mucho, que como nosotros no nos quiere nadie. Así que hasta otro ratito. Adiós.